salón básicamente es donde un par de ocasiones podemos estar aquí para cambiarnos, arreglarnos, maquillarnos, etc. Las instalaciones del CEA son de primer mundo, ya se pudieron dar cuenta con el tipo de salones con los que contamos. Esto es otro de los salones, de hecho uno de los más importantes, porque aquí tuve expresión corporal, tenía mis clases de ballet, a veces de jazz. ¡Ya! ¡Qué recuerdos! Ahí es a donde nos íbamos cuando los sismos, la vista era muy chida. ¡Ay, ay, ay! Son recuerdos muy gratos. ¿Ven este marco? Ese conecta al salón en el que estamos ahorita haciendo la lectura de la rosa. ¿Por qué? Porque en ese salón, detrás de este muro, es donde presentábamos nuestras primeras obras de teatro y hacíamos los ensayos de una evaluación que se llama el corporal, que es en donde evalúan tus materias de jazz, ballet, expresión corporal, a veces estilos de baile cuando ya estabas en tercero. Que estas instalaciones son una chulada. Soy orgullosamente CEA, muchachos. Ya estoy aquí, cabrón, no mames, güey. Presentar el salón 16. Está justo en el último piso del edificio del CEA. De hecho, ahorita veo las luces encendidas. No sé si estén haciendo algo. Por aquí uno sube al helipuerto, donde el señor Emilio Azcárraga llega con su helicóptero. ¿Por qué no? De hecho, estoy escuchando uno. Vamos a ver si hay alguien. Antes no estaban estos camerinos. ¿Por qué? Porque aquí arriba se presentan también obras de teatro para las evaluaciones de la materia de teatro. Voy a escabullir a ver si no hay alguien. En primer lugar, el piso ya lo cambiaron. Ese era blanco. Supongo que aquí están trabajando o presentaron una obra. Porque miren, ahí está delimitado el espacio. Están con sus elementos. Es todo esto que ustedes ven de negro. Obviamente cuando son las clases no están. Y nivelaron el piso, porque antes aquí al fondo había un desnivel. Entonces todas las clases se hacían en este espacio, de pared a pared. Tengo unos recuerdos muy muy chidos. Vamos para las profundidades. Yo creo que esto fue lo último que quedó de alguna evaluación. Ahí está. Lo que hay detrás de un montaje de una obra de teatro. Tengo recuerdos del CEA que la verdad son para toda la vida. La escuela me aceptó en diciembre del 2006 para comenzar en enero del 2007. Yo no tenía ni idea que me iba a dedicar a esto. Solamente había sido una salida, una puerta fácil para irme de Puebla y conocer otras cosas. Cuando llegué a este mundo, la verdad es que la vida me cambió definitivamente. O sea, se siente muy cabrón estar aquí de nuevo. Ay, cabrón. Aquí, en este espacio, yo presenté una obra de teatro que se llamaba Ivonne, Princesa de Borgoña. Buenísima. Este lado se sale al patio, lo que vimos hace rato. Lugares inhóspitos de Televisa San Ángel. Después de haber dado este pequeño y brevísimo paseo por las instalaciones del CEA, miren, ese avión obviamente acaba de despegar aquí. Este es el helipuerto donde el mero mero llega. Esa es la explanada que les mostré hace rato, es el techo que lo cubre. Televisa está enorme, enorme. Quienes viven aquí en la Ciudad de México se darán cuenta que esta bandera que verán a continuación, pues es de San Jerónimo. Desde aquí la veíamos todos los días. Aquí se hacían muchísimas cosas. Desde venir a descansar, platicar, almorzar, echarse un cigarrito. Es la puerta que les digo que se abre. Está chingón porque estos cabrones aprovechan todo. Es el Salón 16, es un helipuerto también. Es uno de los mejores salones que tiene el CEA. La vista es... Vamos a subir por acá. Vemos que el viento es a la derecha.
oficina del mero mero, el señor Cobo. Estoy saliendo ya del SEA. Espero que este recorrido express les haya funcionado para que se den una idea de cómo es. Y para aquellas personas que estén interesadas en entrar al Centro de Educación Artística, pues vayan a la página oficial, ya sea para el SEA infantil o el SEA para personas mayores.